Número 10. Heptameron, Seven Days, de Pietro Dávano. En el mundo existen cientos de libros y grimorios desconocidos por la mayoría de las personas. Libros que son tan espeluznantes que solo leer el título hará que se te hiele la sangre. El Heptameron se trata de uno de los grimorios más antiguos, ya que data del siglo XII. Se cree que el autor es Pietro Dávano, un distinguido profesor y médico italiano. En este texto se encuentran numerosos hechizos, entre los que destacan rituales para realizar exorcismos o invocar toda clase de espíritus, tanto malvados como angelicales. Además, aquí se detallan algunas instrucciones para fabricar objetos que son utilizados a la hora de conjurar hechizos y realizar rituales de magia. Un libro sin duda espeluznante, porque abre la puerta a un mundo sobrenatural, tenebroso y misterioso. Número 9. Manuscrito de Voynich. Este libro fue escrito alrededor del año 1400. Recibe su nombre en honor a su descubridor, el polaco Wilfried M. Voynich. Pero se desconoce quién fue el autor de este texto, y a día de hoy aún no se han descifrado todos los misterios que encierra. Aunque muchas páginas de este libro se han perdido, cerca de 230 se conservan en buen estado, pero cada una está escrita en un idioma desconocido e indescifrable. Varios profesionales han especulado acerca de qué contiene este manuscrito. Se han propuesto teorías que van desde que se trata de un herbario hasta que es un texto que contiene datos acerca de la energía nuclear y la alquimia. Lo cierto es que nadie ha tenido éxito descifrándolo, por lo que es uno de los libros más enigmáticos que existen. Número 8. Manual de Múnich de magia demoníaca. Se trata de un manuscrito de la época medieval. Todo su contenido está escrito en latín, donde se habla acerca de cuestiones relacionadas con la demonología y la nigromancia. Su nombre se debe principalmente a que se encuentra resguardado en la Biblioteca Estatal de Baviera, en Múnich. Sin embargo, se desconoce cuál es su origen. Muchos estudiosos creen que este extraño texto no es más que la recopilación de otros escritos antiguos, posiblemente como el resultado de un trabajo de investigación realizado por algún clérigo o sacerdote interesado en los ritos mágicos y en la nigromancia. Número 7. Códice Serafinianus. Este es uno de los libros más sorprendentes que existen. Fue publicado en 1981 y escrito por Luigi Serafini. Sus 360 páginas describen un mundo irreal e imaginario, utilizando un idioma indescifrable e imágenes surrealistas. Este libro destaca por sus ilustraciones complejas y artísticas. Además, está escrito con una caligrafía bella y digna de admirar. A pesar de que muchas personas han intentado encontrarle un sentido a este escrito, e incluso algunos argumentan que se trata de un texto que proviene de otro mundo, el propio autor indicó que no hay ningún significado en su escritura. Serafini explicó que el texto y las ilustraciones son solo ornamentos elaborados con la intención de recrear las sensaciones que tienen los niños pequeños cuando hojean un libro por primera vez. Número 6. Sobre la escritura de los locos. Este extraño libro encierra los misterios que pasan por una mente perturbada. Fue publicado por el médico Mackenzie Bacon, el cual era el encargado y gerente de un hospital para enfermos mentales de Inglaterra. Según cuenta Bacon, las imágenes que contiene el libro fueron realizadas por un artista que internó en el hospital mental en un profundo estado de depresión y melancolía. Este paciente anónimo se dedicó a escribir de manera extraña y a dibujar ilustraciones fantásticas. Como resultado, el doctor publicó un libro de lo más extraño, que trata largas historias sobre un delirante personaje. Historias totalmente incomprensibles por una mente sana. Número 5. Picatrix. El Picatrix es para muchos la compilación de magia más importante y completa de la historia, y por supuesto la compilación de artes mágicas más importante de la Edad Media. Se piensa que es un tratado de magia astral en el que se describe paso a paso cómo se elaboran toda clase de talismanes, a la vez que se explica el poder que algunos tienen para transformar el alma humana. En la época renacentista, la Iglesia consideraba que el Picatrix era una obra demoníaca y herética, ya que allí también se pueden encontrar oraciones de lo más extrañas y ritos mágicos inquietantes. Número 4.
o era linda. Se trata de un libro escrito en frisón, una lengua germánica hablada en el norte de los Países Bajos y en una pequeña región del sur de Dinamarca, cuyo origen se remontaría, supuestamente, al siglo VI a.C. El Oeralinda fue descubierto en 1867, pero se desconoce quién fue su autor. El libro ha sido conocido por muchos como la Biblia nórdica, y lo sorprendente era que usaba el frisón como idioma, constituyéndose este como un precedente de los alfabetos fenicio y griego. Esto bastó para que todos los filólogos decimonónicos de prestigio calificaran el Oeralinda de fraude. El libro narra la historia oculta del origen de los arios, los celtas, los druidas y el misterio del hundimiento de la famosa Atlántida. Número 3. Códice Roonc. Este texto fue encontrado en Hungría hace más de 200 años. Sin embargo, hasta la fecha los expertos no han podido descifrar su contenido, ni conocer su autor. Sus 488 páginas son indescifrables y están escritos de manera semejante a la escritura húngara de la antigüedad. El libro no contiene solo texto, sino que también posee cerca de 90 ilustraciones sobre batallas militares e iconos religiosos, desde hindúes hasta cristianos. El número de símbolos usados en el códice es cerca de 10 veces superior a los de cualquier alfabeto conocido, pero algunos símbolos aparecen raramente, por lo que se cree que podría tratarse no de un alfabeto, sino un silabario o algo similar a los ideogramas chinos. Número 2. Códice Gigas. La leyenda cuenta que una vez existió un monje perteneciente a la Orden de San Benito, ubicada en la República Checa. Este monje había sido condenado a muerte, pero se propuso escribir el libro más largo del mundo en tan solo una noche, con el fin de expiar sus pecados. Ese libro es el Códice Gigas. Según se cuenta, el monje se cansó al poco tiempo de comenzar su tarea de escritura, por lo que recurrió a las fuerzas oscuras y le pidió ayuda a Lucifer para poder culminar el libro a tiempo. Es esta la razón por la que muchos creen que la imagen de Lucifer que se encuentra en la página 290 del texto es en realidad la firma del autor del libro, el cual es catalogado como la Biblia del Diablo. La gran obra final del monje, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, es una reliquia que contiene la Biblia, la Crónica Checa, todo tipo de calendarios, curas medicinales, encantamientos mágicos e instrucciones para exorcismos. Sin duda, uno de los libros más extraños que existen. Número 1. El Gran Grimorio. Este texto también es conocido como el Evangelio de Satanás, y es uno de los libros más misteriosos y espeluznantes que se hayan escrito por la mano del hombre. Su contenido ha sido estudiado por diversos místicos e historiadores de diferentes épocas, quienes no han dudado en clasificarlo como uno de los libros mágicos más peligrosos. Fue descubierto en la tumba del rey Salomón en Jerusalén en 1750, y desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer. Escrito por el misterioso Honorio de Tebas, el libro detalla todo lo necesario para hacer conjuros, maldiciones, sanaciones o castigos, gracias a la intervención de seres sobrenaturales. Incluso enseña rituales para invocar al mismísimo Satanás. Por estos motivos, este libro se encuentra resguardado dentro de los archivos secretos del Vaticano.